buenas tardes a todos los estudiantes que se encuentran en los diferentes centros de la universidad y un saludo especial a todos quienes nos siguen por el internet. Mi nombre es Jorge López y soy el docente de la materia de Fundamentos de la Programación y el día de hoy, en esta hora, tengo el placer de acompañarlos en esta videoconferencia. Esta videoconferencia corresponde al segundo bimestre de nuestra materia y en la misma vamos a desarrollar los aspectos fundamentales que ustedes tienen que tomar en cuenta para su preparación en el examen, para el examen presencial. Los contenidos de este segundo bimestre se pueden resumir básicamente en tres puntos que los podemos ver en la presentación. Los puntos en este caso son arreglos. Vamos a analizar y a estudiar nuestra primera estructura de datos, como son los arreglos. Vamos a ver cómo podemos declarar arreglos, cómo podemos trabajar con estos arreglos, haciendo en este caso operaciones bastante sencillas y operaciones que son de carácter básico. Luego vamos a ver el tema de los métodos, que vamos a aprender a hacer módulos en nuestros programas. Y finalmente vamos a hacer una pequeña introducción o una breve introducción para lo que sería la programación orientada a objetos. Como una sugerencia, los dos primeros temas que nosotros vamos a desarrollar, arreglos y métodos en este caso, los vamos a desarrollar únicamente en pseudocódigo, ya que esa es la forma o es la manera que ustedes encontrarán la pregunta del examen presencial. Mientras que la parte que tiene que ver con la introducción a la programación orientada a objetos, la vamos a desarrollar exclusivamente en Java. Así como los dos puntos anteriores, es la recomendación que les hago para el tema, para su preparación del examen presencial. Empecemos entonces trabajando con los arreglos. Los arreglos son básicamente una estructura de datos, en donde se almacena información de un mismo tipo de dato. Un arreglo es una estructura estática. ¿Qué entendemos nosotros por una estructura estática? Una estructura estática es aquella que únicamente tiene un tamaño fijo. No podemos cambiar el tamaño de este arreglo. Si cambiamos nosotros el tamaño del arreglo, nosotros vamos a tener en este caso la pérdida de los datos que anteriormente habíamos almacenado. Esa es una de las restricciones que tienen los arreglos. Y otra de las restricciones es que únicamente podemos tener arreglos que son de un mismo tipo de dato. Es decir, que si yo declaro un arreglo que va a almacenar números enteros, únicamente puede tener números enteros. O si voy a trabajar con un arreglo de números reales, únicamente vamos a tener, en este caso, elementos de ese tipo de dato. Vamos a tener únicamente números reales. ¿Cuáles son los conceptos claves que se tiene que tener en cuenta cuando nosotros estamos trabajando con los arreglos? Tenemos que saber nosotros cómo debemos declarar un arreglo. ¿En qué sección del programa vamos a declarar el arreglo? Les recuerdo, vamos a estudiar únicamente en pseudocódigo. Entonces vamos a ver en un programa en pseudocódigo en qué sección corresponde la declaración de un arreglo. Podemos ir adelantando un poco y decir que un arreglo es como una variable. Por lo tanto, se declara en la sección de las variables. Otro de los conceptos fundamentales que se tiene que tomar en cuenta cuando nosotros trabajamos con los arreglos es que necesitamos de un índice. Anteriormente, ¿qué teníamos? Teníamos una variable que almacenaba un valor. Ahora, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una variable que puede almacenar varios valores. Obviamente, sin perder los anteriores. ¿Cómo se logra esto? Asignando posiciones a cada uno de estos valores. Entonces vamos a tener nuestro arreglo y ese arreglo va a tener una determinada cantidad de posiciones y vamos a necesitar de un índice para saber en dónde estamos trabajando, en qué posición nos encontramos. Y es necesario que nosotros conozcamos cuáles son los límites que tiene un arreglo. ¿Por qué es necesario? Porque ese índice va a moverse entre esos límites, entre el límite inferior, que para todos los arreglos va a ser 0, todos los arreglos en este caso van a empezar desde la posición 0 y van a llegar hasta el tamaño del arreglo menos una unidad.
Es decir, que si declaramos un arreglo para 7 elementos, nosotros vamos a tener los límites que serían el inferior 0 y como superior o como límite máximo el número 6. ¿Qué nos darían en este caso las 7 operaciones? Las 7 posiciones. ¿Qué operaciones nosotros en este caso vamos a hacer con los arreglos? ¿Cómo ustedes posteriormente van a tener una materia que se llama estructura de datos? En esa materia van a ver otras características de los arreglos. Nosotros únicamente nos vamos a centrar en lo que serían las operaciones de crear y de recorrer un arreglo. ¿El recorrido para qué? Para insertar elementos en el arreglo. ¿Y el recorrido para qué? Para sacar, para obtener los elementos que están dentro del arreglo. Cuando nosotros trabajamos con los arreglos, es común que tengamos problemas con los límites. Es común que nosotros estemos saliendo de los límites del arreglo. En pseudocódigo ustedes saben que obviamente no tenemos una corrección de lo que está sucediendo, de los errores que posiblemente estemos cometiendo. Por lo que no nos podemos dar cuenta fácilmente de cuáles vayan a ser nuestros problemas. Pero si ya pasamos nuestro pseudocódigo a Java, nosotros nos vamos a dar cuenta que tenemos a veces errores, y estos errores generalmente son porque estamos saliéndonos de los límites del arreglo. Para ver un ejemplo que nos ayuda a entender de mejor manera este tema, vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio nos propone lo siguiente: que elaboremos en pseudocódigo un programa que nos permita ingresar elementos a un arreglo. ¿Sí? El arreglo va a ser de números reales y va a tener una longitud o un tamaño de 7. Es decir, que nosotros vamos a poder movernos desde 0 hasta la posición 6. Veamos entonces en dónde tenemos que declarar nosotros los arreglos. Podemos observar aquí que tenemos un algoritmo en pseudocódigo que empieza obviamente por su clase. Luego viene el método principal. Y dentro del método principal realizamos las declaraciones. En este caso vamos a declarar variables. Y aquí nosotros podemos ver cómo estamos, en este caso, realizando la declaración de lo que es un arreglo. Lo podemos ver en la línea número 6 y podemos ver que un arreglo se declara de esa manera. Tenemos el nombre o identificador del arreglo. Luego tendríamos que utilizar la palabra arreglo para indicar que eso no es una variable común y corriente, sino que se trata de un arreglo, ¿sí? Y entre corchetes encerramos lo que sería el tamaño del arreglo. Decíamos que tiene que tener un tamaño igual a 7. Entonces ponemos en este caso el número 7. Luego debemos en este caso ubicar cuál es el tipo de dato de los elementos que van a estar dentro del arreglo. En este caso estamos trabajando con un arreglo de números reales, por eso ponemos el tipo de dato real. De esa manera nosotros hemos declarado y creado lo que sería un arreglo de longitud 7 que va a almacenar números reales. Para poder recorrer ese arreglo, lo que nosotros tenemos que hacer es declarar un índice, que en este caso en la línea 7 lo estamos haciendo. Estamos declarando una variable que se llama index. Esta variable index es de tipo entero. ¿Por qué tiene que ser de tipo entero? Porque las posiciones que tiene un arreglo van a ser números enteros. Podemos tener la posición 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. No podemos tener posiciones decimales. No existe la posición 3.5 o 3.4 o 4.7. No existe en esas posiciones, por lo que necesitamos declarar un índice que en este caso sea de tipo entero. Una vez que nosotros hemos hecho la declaración de estas variables que necesitamos para trabajar con los arreglos, vamos a empezar a hacer el ingreso de datos hacia el arreglo. Como es un ciclo repetitivo, ¿por qué es un ciclo repetitivo? Porque le vamos a pedir al usuario ingrese un valor. Y luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Leer ese valor y asignarlo al arreglo
pero en este caso en una determinada posición. Por eso es un ciclo repetitivo, es una tarea que se va a ejecutar hasta que se llegue al número máximo de elementos. Para ello estamos utilizando un ciclo repetitivo for. Este ciclo repetitivo lo podemos ver aquí. Podemos ver en este caso que el index, que es el índice del arreglo, empieza en 0. ¿Por qué en 0? Porque en todos los arreglos su primera posición es la 0. Luego tenemos la condición. Esa condición estamos diciendo que se ejecute esta tarea repetitiva mientras el index sea menor que 7. ¿Por qué menor que 7? Porque el último valor permitido en este caso sería el número 6, porque 6 es menor que 7, ya no 7, 7 menor que 7, ya no se cumple la condición y terminaríamos lo que sería el arreglo. Luego, la variable de incremento, ¿cuál sería? En este caso, index se va a incrementar de unidad, de 1 en 1. Entonces nos podemos dar cuenta que estamos dentro de los límites del arreglo. Empezamos en 0 y vamos a seguir trabajando hasta que el index sea igual a 7. Y necesitamos obviamente que los incrementos sean de unidad en unidad para llegar a cubrir todas las posiciones del arreglo. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luego, lo que tenemos que hacer en este caso es solicitar que se ingrese un valor. Escribimos el mensaje, ingrese un valor, y luego vamos a leer ese valor, ¿y en dónde lo vamos a asignar? Lo vamos a asignar a arreglo en la posición index. En este caso, a la variable ARR, y entre corchetes encerramos lo que sería la posición del arreglo. ¿Y qué variable representa la posición del arreglo? En este caso es index. De esta manera nosotros estamos asignando valores a cada una de las posiciones que tiene el arreglo. Es necesario realizar este proceso porque una vez que nosotros creamos el arreglo, lo declaramos y lo creamos, este arreglo está vacío. Entonces necesitamos asignarle números o necesitamos asignarle valores a cada una de las posiciones que tiene el arreglo. Por lo tanto, necesitamos en este caso, ¿sí?, realizar esta operación utilizando estos elementos. Un ciclo repetitivo, el solicitar y el leer. Pero el leer, ahora le estamos diciendo ARR y entre corchetes encerramos la variable que representa la posición del arreglo. En este caso sería index. De esta forma es como nosotros ingresamos los valores. Ahora ya tenemos un arreglo que tiene elementos, que tiene valores. ¿Qué podemos hacer con esos valores? Vamos en este caso a hacer algo bastante sencillo, que es simplemente recorrer y vamos a ingresar lo que serían y vamos a presentar lo que serían los valores que están dentro del arreglo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer usando en este caso un segundo ciclo repetitivo, que es este que estoy en este momento marcando. Este segundo ciclo repetitivo tiene la misma forma del que nos permitía a nosotros leer los valores. Tenemos el index que empieza en 0, luego tenemos la condición que nos dice que el index, ¿sí?, se va a ejecutar este ciclo repetitivo mientras el index es menor que 7, y el incremento del index sería de unidad en unidad. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? Simplemente imprimir los valores. Para trabajar o para sacar los valores que están dentro del arreglo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos la variable, en este caso ARR, y necesitamos también lo que sería indicarle la posición. ¿Y cómo le indicamos la posición? Utilizando los corchetes, y dentro de los corchetes la variable que indica cuál es la posición. En este caso, ¿cuál sería la variable? Sería index. De esta manera estamos haciendo nosotros las tareas fundamentales. Hemos creado el arreglo, hemos ingresado valores a lo que sería el arreglo, y luego en este caso estamos recorriendo y presentando los valores que están dentro del arreglo. Es necesario indicar que esta
Esta nueva variable, este nuevo tipo de variable que nosotros hemos creado, es una variable que trabaja siempre con estos elementos. Con el nombre de la variable o el identificador de la variable y la posición que tiene en este caso, que necesita en este caso el arreglo. De esta forma nosotros estamos teniendo acceso ¿a qué? A un número específico que está almacenado dentro del arreglo. Podemos decir que esta combinación de variable y posición es nuestra nueva variable. ¿Sí? Si es que en la posición 1 estaba el número 7.7, en este caso al decirle ARR en la posición 1, estamos en realidad haciendo referencia al valor 7.7. Si decimos que en la posición 5 está el valor 0.5, al decirle ARR en la posición 5, estamos diciendo o estamos apuntando hacia el número 5. Esa es la forma que nosotros tenemos desde ahora para trabajar con los arreglos. Igual sucede cuando yo voy a asignar valores a un arreglo. ¿Qué es lo que necesito? El nombre del arreglo o el identificador del arreglo y la posición. Y al decirle ARR en la posición 4 es igual a 100.100, estamos asignando en ese caso a la posición 4 del arreglo el valor que mencionamos. Veamos este mismo ejercicio ahora en lo que sería Java. Les vuelvo a recordar que esta parte de los arreglos la vamos a trabajar únicamente en lo que es pseudocódigo, pero es necesario que nosotros también lo relacionemos con el lenguaje de programación que estamos aprendiendo. Y nosotros vamos a ver en este caso cómo podemos hacer las mismas tareas, pero utilizando lo que es el lenguaje de programación. Tenemos la clase, tenemos el método principal y tenemos la declaración de las variables. Aquí modificamos un poco el ejercicio y estamos declarando en este caso un arreglo de números enteros. Pero fíjense cómo estamos haciendo la declaración. En este caso le estamos diciendo de la siguiente manera. Decimos el tipo de dato, utilizamos corchetes, ¿sí? Que en este caso los ubiqué antes del identificador de la variable, tranquilamente podrían haber ido después del identificador de la variable, ¿sí? Pero en este caso lo estamos poniendo antes. Entonces decimos que es un entero, pero no es una variable común, sino que se trata de un arreglo. ¿Por qué? Porque le estamos indicando, o estamos utilizando en este caso lo que son los corchetes. Luego, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Luego tenemos que decirle igual a new int, ¿sí? Y entre corchetes el tamaño, ¿sí? Es decir, que si yo pongo aquí al lado izquierdo del igual int, al lado derecho del igual y luego de la palabra new, tengo que poner int. Si voy a trabajar con real, debería poner double en la parte izquierda del igual y en la parte derecha del igual, de la parte derecha del igual, pondríamos en este caso double. Recuerden encerrar entre corchetes lo que es el tamaño del arreglo. Entonces estamos creando un arreglo de longitud 7, un arreglo de tamaño 7. Así lo estamos en este caso realizando. Necesitamos obviamente un objeto del tipo escáner que nos permita a nosotros leer lo que es el arreglo. Los datos que vamos a almacenar en el arreglo. Entonces estamos diciendo scanner lector igual a new scanner entre paréntesis system.in. Luego utilizamos los mismos ciclos repetitivos en este caso para realizar lo que son los trabajos de ingreso de información, como lo podemos ver aquí. ¿Sí? Estamos realizando el ingreso de la información, es la misma estructura que nosotros vimos en pseudocódigo. Nosotros en pseudocódigo iniciábamos una variable en cero, luego decíamos que se ejecute esto mientras la variable sea menor que 7, pero en Java tenemos una ventaja. ¿Qué podemos nosotros obtener? ¿Cuál es el tamaño o la longitud del arreglo? ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando, ¿sí?, un atributo que tienen los arreglos que se llama legend o longitud. ARR.legend. Lo que me devuelve en realidad a mí es el tamaño del arreglo. ¿En dónde se definió el tamaño del arreglo? En la declaración del arreglo. En este caso dijimos que era 7
y ARR.legend lo que me está representando es el 7 que yo definí o que yo utilicé en lo que sería, ¿sí?, la declaración del arreglo. Entonces, ARR.longitud me devuelve el valor que yo definí al momento de declarar el arreglo. Luego, ¿qué es lo que necesitamos? Que la variable que controla el ciclo repetitivo se incremente de unidad en unidad para ir recorriendo cada una de las posiciones que tiene este arreglo. Imprimimos el mensaje solicitando el ingreso del valor y luego estamos leyendo el valor. Y en este caso, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es asignando al arreglo en una posición un valor. ¿Cómo lo estamos haciendo? ARR en la posición I es igual a lector.nextInt, ¿sí? Y en ese caso, ¿qué es lo que estamos diciendo? En la posición, por ejemplo, 0 del arreglo, almacena la información que el usuario digitó. Luego pasamos a la posición 1 y le decimos, en la posición 1 del arreglo ARR, almacena lo que el usuario ha digitado. Y de esa manera y de esa forma es la que, cómo nosotros debemos trabajar con lo que son los arreglos. Luego tenemos la parte en donde estamos realizando el recorrido del arreglo para presentar cada uno de sus valores. Las características del ciclo for son las mismas que anteriormente trabajamos. En este caso tengo una variable que se llama index, que está inicializada en 0. Se va a ejecutar mientras esta variable index sea menor que la longitud del arreglo, con incrementos de unidad en unidad. Y estamos presentando, en este caso, ARR en la posición index. Y es así como nosotros traducimos este ejercicio hecho en pseudocódigo, lo estamos traduciendo a lo que sería el lenguaje Java. Vamos entonces a avanzar un poco más y vamos a cubrir otro de los métodos, otro de los temas que nos toca analizar, que son los métodos. Antes de ello, realizar una pequeña aclaración y sugerencia a ustedes. Ustedes se habrán podido dar cuenta que en la guía y en el libro se trabaja con arreglos también que se conocen como arreglos bidimensionales o matrices. En este caso, como recomendación para su preparación en el examen presencial, no es necesario que realicen ejercicios con matrices. Únicamente concéntrense en lo que serían los arreglos unidimensionales o también conocidos como vectores, dejando el estudio de las matrices para un estudio teórico, ya que en la parte de ensayo ustedes se podrán encontrar con preguntas que tienen que ver con el tema de las matrices, más no en la parte de ensayo ustedes van a encontrar ejercicios en donde se les proponga trabajar con matrices, ¿sí? Entonces, las matrices únicamente las dejamos para la parte objetiva y los arreglos los van a tomar ustedes para lo que sería la parte de ensayo. Avancemos entonces y veamos ahora lo que sería el tema de los métodos. ¿Sí? Hay varias formas de enfocar un método. Empecemos nosotros diciendo que un método no es nada más que la aplicación de una estrategia que se conoce como divide y vencerás. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso? Vamos a dividir a nuestro programa en partes más sencillas, en partes pequeñas, que se encargan de realizar una determinada actividad. Se especializan únicamente en realizar esa actividad. Son especialistas en un solo tema. Y esos especialistas se conocen con el nombre de métodos. Los métodos se clasifican de manera general en dos grupos. El primer grupo serían aquellos métodos que devuelven un valor y que son de importancia para su preparación para el examen presencial, ¿sí? Y por eso nos vamos a concentrar únicamente en aquellos métodos. Y tendríamos la otra categoría o el otro grupo, que serían los métodos que no devuelven, en este caso, ningún valor. Esta segunda categoría no es de demasiada utilidad. Por eso la estamos dejando fuera, ¿sí? Y nos vamos a concentrar en los métodos que devuelven, en este caso, un valor. Vamos a ver dónde se declara un método, cómo le digo que un método devuelve un valor, cómo me comunico yo, en ese caso, con un método. Vamos a aprender el concepto de parámetros o argumentos.
y vamos a aprender a cómo invocar a un método. ¿Cuáles son las operaciones que nosotros vamos a cubrir? La declaración de los métodos y la invocación de lo que serían los métodos. Para ello vamos a analizar un ejercicio, vamos a elaborar un programa en pseudocódigo. Recuerden que esta parte, al igual que la anterior, que los arreglos, vamos a trabajarlos únicamente en pseudocódigo. ¿Sí? Vamos a elaborar un programa que permita crear un arreglo de números enteros de tamaño 10. ¿Sí? Una vez creado el arreglo, se debe permitir al usuario ingresar los valores. Y debemos, en este caso, elaborar un método que cuente cuántos elementos son menores a un valor que también es ingresado por el usuario. Es decir, que voy a crear yo un arreglo de números enteros de tamaño 10. Voy a pedirle al usuario que ingrese los valores para cada una de las posiciones del arreglo. Y adicionalmente le voy a pedir que ingrese un valor que me va a permitir a mí decir cuántos elementos de los que están dentro del arreglo son menores a ese valor y cuántos elementos que están dentro del arreglo no lo son. En este caso vamos a contar únicamente los que son menores. ¿Cómo hacemos? ¿En dónde se ubica un método? Analicemos el pseudocódigo que nosotros tenemos aquí. Un método se ubica generalmente luego del método principal, ¿sí? Cuando encontramos el fin método principal, ahí empezamos nosotros a declarar nuestro arreglo. Pero el arreglo tiene que estar, perdón, tiene, el método tiene que estar siendo parte de la clase, ¿sí? Por lo que debemos declararlo antes de que encontremos el texto fin clase, ¿sí? Entonces podemos ver aquí que nosotros encontramos el fin de la clase, lo encontramos en este caso en esta línea. ¿Y en dónde estamos declarando nuestro método? Lo estamos declarando aquí. Entonces podemos ver cómo nosotros estamos dentro de la clase, pero fuera del método principal. ¿Sí? Yo no puedo declarar un método dentro de otro método. Tengo que necesariamente terminar el método anterior y empezar la declaración del nuevo método. ¿Cómo hacemos para declarar un método? Empezamos utilizando la palabra método. ¿Sí? Luego el método necesita un nombre. Generalmente los nombres de los métodos en Java empiezan con un verbo o pueden ser un verbo. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este método? A contar. Entonces, ¿qué vamos a contar? Los números menores. ¿Qué nombre le hemos puesto? Contar menores. Luego, ¿qué es lo que necesitamos nosotros enviarle al método? Nosotros necesitamos enviarle al método lo que serían los argumentos o los parámetros con los cuales va a trabajar. ¿Este método qué necesita? Necesita saber cuál es el arreglo y necesita saber en este caso qué número es el que sirve para comparar cada uno de los elementos del arreglo. ¿Sí? Entonces hemos definido aquí dos parámetros. Aquí está el primer parámetro que vendría a ser el arreglo. En este caso, un parámetro que se llama A. ¿Cómo sabemos que es un arreglo? Porque le estamos poniendo la palabra arreglo y necesitamos también conocer el tipo de dato. Y le ponemos en este caso entero. Luego ubicamos coma y le ponemos una variable que se llama n. ¿Sí? ¿De qué tipo es n? Si los, vamos a comparar números enteros, entonces este número que sirve de comparación, que sirve de base para la comparación, sería también de tipo entero. Y aquí tenemos en este caso lo que sería esa declaración. Tenemos en este caso ya los dos argumentos que se necesitan. Hay que tomar en cuenta algo y una recomendación para cada uno de ustedes. Un método, o los mejores métodos, son aquellos métodos que no leen valores. ¿Sí? Esa es una de las características. Un buen método es aquel método que no lee valores. En cambio, ¿qué es lo que hace para poder comunicarse o para que le envíen los datos con los que tiene que trabajar? Utiliza argumentos. ¿Sí? Entonces, por favor, en los métodos que se vayan a definir, ustedes
no hagan que un método tenga el solicitar y el leer. Ese no es un buen método. Los buenos métodos, vuelvo a repetir, son aquellos que utilizan argumentos para recibir los valores con los que van a trabajar, no aquellos métodos que leen. ¿Sí? Finalmente, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Como estamos trabajando con métodos que devuelven valores, lo que necesitamos hacer es indicar qué tipo de dato devuelve. ¿Sí? Y le hacemos de la siguiente manera. Dos puntos y ponemos el tipo de dato que devuelve. En este caso, como vamos a contar cuántos elementos son menores a este n que se está que se le está pasando como parámetro, ese resultado va a ser un número entero. El resultado de contar va a ser un número entero, por lo tanto, estamos diciendo que vamos a devolver un número entero. ¿Sí? Entonces, la declaración del método la tenemos marcada ahí. Necesitamos la palabra método, el nombre, que como sugerencia es utilizar siempre un verbo o empezar por un verbo complementado con alguna otra palabra que haga descriptivo, que es lo que hace este método. Luego necesitamos, entre paréntesis, encerrar los parámetros o los argumentos que pertenecen a ese método, y luego debemos indicar cuál es el tipo de dato que devuelve en ese caso ese método. En este caso concreto nos va a devolver un número entero. Luego, un método, al igual que en el método principal, nosotros teníamos la sección de declaraciones. Igual sucede con los otros métodos que nosotros podemos declarar. Podemos tener una sección de declaración de variables, declaración de constantes, declaración de objetos. ¿Sí? Entonces ponemos declaraciones, variables, y podemos ver en el recuadro que está en sus pantallas. Empezamos a poner declaraciones, luego ponemos variables, y luego sí empezamos a declarar cada una de esas variables. En este caso, ¿qué es lo que estamos declarando? Una variable que se llama contador de tipo entero, es decir, un acumulador que me va a ir diciendo cuántos números son menores al número que el usuario ingresó. Y necesitamos una variable y, que sería en este caso el índice del arreglo, una variable que me va a permitir moverme por cada una de las posiciones del arreglo e ir obteniendo cada uno de sus valores. Y una vez que nosotros hemos hecho la declaración de las variables, esta declaración obviamente es opcional. Si es que vamos a necesitar variables, las vamos a declarar ahí. Ojo, no es buena práctica tampoco empezar a utilizar parámetros para representar las variables que serían locales. Sí, anteriormente se ha dado este caso. Como necesito una variable contador y como necesito un i, yo le pongo como parámetros o como argumentos a la declaración del método. Eso no es bueno. ¿Por qué? Porque el usuario, al momento que está trabajando con el método, va a decir, a ver, necesito enviarle el arreglo, necesito enviarle el número que se va a comparar, ¿y cuáles son esos otros dos valores o esas otras dos variables que yo debo enviar? No lo sé. Entonces, no es bueno ahí declararlo. Cada método tiene una sección de declaración de variables, y ahí es donde yo debo ubicar aquellas variables que son de uso o de utilidad exclusiva para el método. Y estas variables se las conoce como variables locales. Es decir, que son variables que únicamente existen dentro del método. Yo no puedo llamar a una variable que fue declarada dentro de un método, no puedo llamarla en otro método. Tampoco puedo llamarla desde el método principal. ¿Sí? No puedo hacer eso. Lo que tengo que hacer en este caso es devolver un valor, ¿sí?, para que el método principal, por ejemplo, pueda trabajar con ese valor que ha sido devuelto. Bueno, veamos qué es lo que tenemos que hacer en este caso. Inicializamos el contador, ¿sí? Recuerden que inicializar es el proceso de asignar un valor, como su nombre lo indica, un valor inicial a cada una de las variables. En este caso decimos que el contador empieza en cero. ¿Por qué en cero? Porque es un acumulador. Hasta el momento no he contado ningún elemento que sea menor a un número que es ingresado por el usuario, por eso empieza en cero. Luego, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recorrer el arreglo. Sacar cada uno de los valores que están en las diferentes posiciones y compararlo con el valor que el usuario digitó. Y eso lo vemos aquí, utilizando este ciclo for. ¿Sí? Un ciclo for que empieza con una variable i inicializada en 0, que se ejecutará mientras i sea menor que 10. ¿Por qué 10? Porque era el tamaño con el que se definió el arreglo. Que se va a ejecutar mientras i sea menor que 10, con incrementos de unidad en unidad. Luego, ¿qué utilizamos? Una sentencia de selección para preguntar si el valor de la variable a en la posición i, que es nuestro arreglo,
es menor que el n que el usuario ingresó. Si esa condición se cumple, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al contador tengo que incrementarle en una unidad. ¿Me interesa en este caso el caso contrario? No. Para este ejercicio no me interesa lo que sería el caso contrario y no lo pongo. Entonces no pongo lo que sería la parte del else. Aquí está la condición de la que les hablé. ¿Sí? Tenemos si y, perdón, si a en la posición i es menor que n. A, recuerden que es la variable que representa nuestro arreglo. Y es la variable que representa la posición del arreglo, es menor que el n. N es el número que ingresa el usuario y que nos sirve de base de la comparación. ¿Sí? Si se cumple, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Al contador, incrementarlo en una unidad. Contador es igual a contador más 1. Se termina el ciclo repetitivo, se termina, en este caso, el ciclo for. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Yo ya conté cuántos elementos son menores. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Devolver ese valor. ¿Cómo lo hago? Utilizando, en este caso, la palabra return. ¿Sí? Utilizando, en este caso, la palabra return y devolviendo, y la variable que contiene el valor que yo quiero devolver. En este caso, ¿cuál es la variable que contiene ese valor? Es contador. ¿Por qué contador? Porque contador me sirvió a mí para determinar cuántos elementos son menores, ¿sí? A un número determinado. Aquí hay que tener en cuenta algo. Nosotros estamos trabajando con métodos que devuelven valores. Por lo tanto, es necesario que dentro de ese método se encuentre definido, ¿sí? O se encuentre, en este caso, una sentencia que me permita a mí devolver ese valor. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Es decir, que tengo que tener yo por lo menos una vez la palabra return y un valor o una variable. Esa combinación. Pero tenemos que tomar en cuenta algo. Si aquí nosotros estamos diciendo que ese método devuelve un valor entero, la variable que se devuelva, en este caso contador, ¿de qué tipo de dato tiene que ser? Obviamente tiene que ser de tipo entero. ¿Por qué? Porque si el método devuelve un entero, el valor que yo devuelvo tiene que ser un entero. Y lo podemos ver aquí. Aquí está la declaración de contador. ¿Sí? Y podemos ver que es de tipo entero. Entonces, existe en realidad una correspondencia entre estos elementos. ¿De acuerdo? Yo no puedo decirle que un método me devuelve un entero y tratar de devolverle una variable de tipo real. Ahí voy a tener un problema. Me va a decir tipos de dato incompatible. Usted declaró un método que devuelve un entero y está devolviendo en realidad un número real. Eso no se puede dar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Es una de las consideraciones que se hace. ¿Sí? No podemos, en este caso, devolver un valor que corresponda a otro tipo de dato. Empezamos nosotros en este caso mostrando cuál es el método. Ahora veamos el método principal, para lo cual vamos a avanzar a la siguiente presentación y vamos a ver ese método principal. Tenemos aquí ya la primera parte de nuestro algoritmo. Empezamos con nuestra clase, está la declaración del método principal y la declaración de variables. En este caso, ¿qué variables necesito? Necesito el arreglo, ¿sí? Que se llama ellen, que lo podemos encontrar aquí. Aquí estaría nuestro arreglo ellen. Luego necesitamos un número, que es el número que se le va a pedir al usuario que ingrese, ¿sí? Y que nos va a servir a nosotros de base para la comparación, ¿sí? Estamos trabajando con una variable adicional que se llama cont, que va a almacenar el valor que devuelve el método. ¿Sí? Y necesitamos la variable i, que es la variable que nos permite a nosotros recorrer el arreglo. Hacemos el ingreso de datos. Ustedes ya saben cómo se tiene que hacer este ingreso. Lo tenemos que hacer utilizando un ciclo repetitivo for y haciendo el solicitar y leer, pero el leer almacenando en cada una de las posiciones. Luego, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a solicitar que se ingrese el número con el que se va a comparar.
los elementos del arreglo. Y aquí en esta línea 19 está en realidad la invocación al método. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Llamando al método contar menores, le estamos enviando en este caso los valores a cada uno de los parámetros. Recuerden que el primer valor era un arreglo, entonces enviamos el arreglo, era Ellen, ¿sí? Y luego el segundo valor que era un número entero que nos servía de base de la comparación, que lo almacenamos en num y le enviamos num. Aquí en este momento, ¿qué es lo que haríamos en tiempo de ejecución? En tiempo de ejecución lo que se hace es, al encontrarse la invocación a un método, se salta desde el método principal hacia el método, ¿sí? Y en este caso, estaríamos saltando al método contar menores, ejecutando todas las líneas de ese método, y el valor que se devuelve lo estamos asignando ¿a qué variable? Lo estamos asignando a la variable cont. De esa forma nosotros estamos invocando el método y almacenando el valor que nos devuelve el método en una variable. Finalmente, ¿qué es lo que nos toca hacer? Nos toca hacer la parte más sencilla, que en este caso es ya imprimir el contador. ¿Sí? Esta es la forma sencilla y resumida de trabajar con métodos que devuelven valores. ¿Sí? Vimos cómo se declaran, vimos que un método que devuelve valores es bueno cuando no lee o cuando no solicita y lee valores. Un método es bueno porque no imprime directamente valores, sino que es lo que hace, devuelve esos valores al método que lo invocó, ¿sí? Para que ese método haga lo que él necesita. Y estamos en este caso viendo cómo lo tenemos que realizar, ¿sí? Entonces, por favor, en el ejercicio que a ustedes se les va a plantear, se les plantea que trabajen con métodos y arreglos, ¿sí? En tareas similares a la que nosotros estamos viendo aquí, ustedes van a tener que hacer una operación que se resuelve con un método, ¿sí? Obviamente tendrán que hacer el ingreso de los datos al arreglo, luego pasar como parámetro ese arreglo a un método que les va a permitir a ustedes devolver un determinado valor, como nosotros lo estamos viendo en este caso. Vamos a avanzar un poco más y vamos a empezar esta pequeña introducción. Antes de avanzar a la introducción, a la orientación a objetos, veamos lo que sería este ejercicio, pero básicamente con Java, ¿sí? Aunque nosotros ya lo vimos, ¿sí? Aquí tenemos el método principal, tenemos la declaración de nuestro arreglo, tenemos la variable num que almacena el valor que el usuario ingresa, tenemos el contador, ¿sí? Que lo que nos permite es en este caso almacenar el número, almacenar el resultado del método, tenemos nuestra clase scanner, ¿sí? Realizamos el ingreso de los datos, solicitamos que se ingrese el número a comparar, lo vamos a leer y almacenamos la invocación del método contar menores al lo que sería la variable cont. Y luego imprimimos lo que es cont. Vemos acá la declaración del método, ¿sí? Aquí está el método contar menores. En este caso nosotros necesitamos que el método sea declarado como static. ¿Por qué static? Porque no estamos creando objetos para invocar a los métodos. Lo estamos haciendo directamente desde el método principal, ¿sí? Luego ya en el siguiente tema vamos a ver cómo no necesitamos métodos estáticos, porque vamos a crear objetos y luego vamos a invocar a métodos, ¿sí? Luego, ¿qué es lo que viene? El tipo de dato de retorno. En este caso, ¿qué tipo de dato de retorno es? Int. ¿Por qué? Porque este método nos devolvía un número entero. Entonces, int. Vean cómo cambia de lo que es la declaración de un arreglo. Perdón, la declaración de un método en pseudocódigo. ¿Sí? Estamos enviándole los parámetros. Aquí tenemos la lista de los parámetros. Recuerden que la lista de parámetros se separa por comas y se encierra entre paréntesis. Tenemos los dos elementos, el arreglo y el contador. Sí, perdón, y el número que sirve de comparación. Luego tenemos la variable local de nuestro método, ¿sí? Que es contador. Luego realizamos la misma operación que lo hicimos anteriormente, que era que recorrer el arreglo e ir comparando cada elemento con el número que el usuario ingresó. Y si es que era menor, el contador se incrementaba en una unidad. Finalmente, ¿qué es lo que hacemos? Retornar, en este caso, lo que sería el valor o la variable que tiene el valor que es de nuestro interés, en este caso contador. ¿Sí? Pasamos brevemente lo que es el código Java porque no lo van a necesitar ustedes en lo que es el examen presencial.
Avancemos ahora sí, en este caso, a ver lo que sería el tema de los conceptos de orientación a objetos. Nosotros hasta el momento hemos creado lo que son clases, ¿sí? Pero no hemos creado hasta ahora objetos. Bueno, no hemos creado nuestros propios objetos. Sí hemos creado objetos, ¿cuándo? Cuando utilizamos la palabra new. ¿Cuándo hemos utilizado la palabra new? Cuando decimos escáner, entrada es igual a new escáner, y entre paréntesis system.in. Esa variable que se llama entrada se conoce como un objeto, ¿sí? Es la instancia de una clase. ¿Cuál es la clase en este caso? Escáner, ¿sí? Entonces, nosotros estamos haciendo como una declaración de variables donde tenemos un tipo de dato, pero en este caso el tipo de dato es una clase, por ejemplo, escáner. Tenemos una variable y la vamos a crear utilizando la palabra new, ¿sí? Y si en la izquierda, y si es que en la izquierda del igual puse yo escáner, en la derecha tengo que poner escáner y entre paréntesis algún valor, ¿sí? Hemos creado ya esas clases. También dentro de las clases hay otros conceptos que son necesarios de analizar, como por ejemplo los atributos, ¿sí? Un atributo, ¿qué es? Una característica que tiene, ¿sí?, un grupo de objetos, ¿de acuerdo? Entonces, son características comunes que existen en este grupo de objetos. Por ejemplo, si hablamos de las computadoras, ¿cuáles son las características comunes que tiene una computadora? ¿Qué va a tener? Va a tener un procesador que tiene una velocidad, va a tener un tamaño de memoria, va a tener un tamaño en disco, ¿sí? Va a tener una marca. Entonces, todas esas características comunes nosotras las sacamos y las metemos dentro de lo que es una clase y creamos esa clase. Vamos a tener luego lo que son los métodos. Ya vimos que era un método, ¿sí? Pero hay unos métodos especiales que se denominan como constructores, que ya los vamos a ver. Y hay unos métodos que son necesarios, que son bastante sencillos, pero que son potentes, que se conocen como los métodos obtener y configurar, o get y set, ¿sí? Y finalmente, otro de los conceptos que vamos a necesitar son los objetos. ¿Un objeto qué es? Una instancia de una clase. Es la representación de una clase. Imaginémonos a la clase como si fuera una de estas plantillas que nos piden a nosotros llenar. En la plantilla, ¿qué está? Ingrese su número de cédula, su apellido paterno, materno, primer nombre, segundo nombre, su dirección, su número de teléfono, su número de celular, ¿sí? Entonces, la clase me dice, esta es la información que yo necesito. Y los objetos tienen ya la información ingresada. Es decir, que la clase es el molde para crear los objetos. La clase es la plantilla para crear los objetos, ¿sí? ¿Qué operaciones podemos hacer con los objetos? Nosotros necesitamos crear objetos, podemos invocar a los métodos. Y para, en este caso, vamos a necesitar de clases de prueba, porque la clase en donde están, la clase que hace la definición de los métodos y los atributos, generalmente no tiene el método de prueba, sino que se crea, perdón, no tiene el método principal, sino que se crea otra clase en donde está ese método principal. Veamos esto en un ejercicio, ¿sí? Diseña una clase en Java que tenga las siguientes características. La clase se va a llamar contacto, ¿sí? Y tendrá como atributos nombre, apellido, número y edad del contacto, ¿sí? Es necesario que por cada atributo la clase posea los métodos get y set correspondientes. También se debe elaborar dos constructores. El primero recibe dos parámetros que inicializa nombre y apellido, mientras que el segundo constructor recibe tres parámetros e inicializa los atributos en nombre, apellido y número, ¿sí? Construye una clase de prueba que demuestre el funcionamiento de las clases construidas en este caso. Y le vamos a agregar una característica más que no está en el texto, es que vamos a agregar una validación para lo que sería la edad. Si es que el usuario ingresa que tiene una edad menor o igual a 0, nosotros automáticamente le vamos a asignar por edad 18 años, ¿sí? Caso contrario, si es que la edad es mayor que 0, vamos a tomar ese valor como un valor real y lo vamos a asignar al atributo. Empecemos entonces con la declaración de la clase. Nuestra clase se iba a llamar contacto, entonces nosotros ponemos el nombre de la clase así como lo hemos venido haciendo anteriormente. Tenemos ya nuestra clase que se llama contacto. ¿Qué atributos iba a tener? Nombre, apellido, número y edad, ¿sí? ¿En dónde se declaran los atributos? Se declaran luego, generalmente luego de la declaración de la clase. En estas líneas estamos nosotros declarando lo que son los atributos, ¿sí?
¿Sí? Nombre y apellido de tipo string, edad y número de tipo entero. Pero aquí hay una característica especial. Los atributos generalmente se definen como privados. ¿Qué significa privado? Que únicamente quien tiene acceso a manipular esos atributos es la misma clase, ¿sí? La clase es la especializada en manejar esos datos y es la única que debería hacerlo. Por eso los declaramos como privados. Este modificador de acceso privado es el más restrictivo. Recuerden que hay tres modificadores de acceso. Público, que indica que todas las clases de todo lugar pueden tener acceso a ese atributo o a todo lo que está declarado como público. Luego tenemos el Protected, que nos dice solamente las clases que pertenecen al mismo paquete de esta clase tienen acceso a los atributos o a los métodos declarados como Protected. Y finalmente tenemos el Private, que nos dice que solamente la clase tiene acceso a estos valores. Declarar los atributos como Private nos permite a nosotros cumplir con el principio de encapsulamiento de información. Luego, ¿qué se nos decía? Que la clase va a tener dos constructores, un constructor que recibe dos parámetros e inicializa nombre y apellido, y un segundo constructor que recibe tres parámetros e inicializa nombre, apellido y edad. ¿Cuáles son las características de un constructor? Un constructor siempre es público, ¿sí? Entonces ponemos público. No tiene tipo de dato de retorno, no tenemos que poner void, no tenemos que poner int, double o string. Simplemente ubicamos, dejamos esa parte en blanco. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es poner el mismo nombre o darle el mismo nombre a este método, darle el mismo nombre de la clase, en este caso, contacto. ¿De acuerdo? Entonces, un constructor es público, no tiene tipo de dato de retorno, tiene exactamente el mismo nombre de la clase y puede recibir parámetros. Y aquí tenemos nosotros los parámetros. En este caso recibe dos strings, n que representará el nombre y a que representa el apellido. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? ¿Sí? En este caso lo que estamos haciendo es asignando para nombre es igual a n y apellido es igual a a. Igual sucede con el segundo constructor. ¿Sí? Es público, no tiene tipo de dato de retorno, tiene el mismo nombre de la clase, exactamente el mismo, respetando nombres, respetando mayúsculas y minúsculas, y recibe en este caso tres parámetros. ¿Sí? Dos string, el primero que representa el nombre, el segundo el apellido y el tercero que representa al número. ¿Y qué es lo que hacemos con cada uno de ellos? Lo que hacemos es asignar a cada una de las variables. A nombre le asignamos n, a apellido le asignamos a y a número le asignamos nro. Esa es la forma con la que nosotros tenemos que trabajar. Luego vamos a tener nosotros los métodos get y set para cada uno de los atributos. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos lo que es un método, en este caso, tenemos un método set, ¿sí? Que lo podemos ver aquí. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? Los métodos generalmente son públicos, ¿sí? Estos métodos públicos, ¿sí? Pueden tener acceso desde cualquier clase, ¿sí? ¿Qué tipo de dato de retorno tiene un método set? No tiene ninguno, porque estamos asignando un valor, no estamos consultando un valor, estamos asignando. ¿Cuál es la forma de un método set o cuál es la manera de elaborar un método set? Necesitamos la palabra set y luego el nombre del atributo, ¿sí? al cual representa, ¿sí? En este caso representa nombre y denominamos al método con set nombre, ¿sí? ¿Para qué sirven los métodos set? Para configurar valores. ¿Qué valor yo voy a asignar a la variable nombre? El que está encerrado entre los paréntesis. ¿Sí? Es decir, que n va a ser el valor que se asigne a la variable nombre. ¿Cuál es la forma de un método get? De un método get, la forma es la siguiente. La podemos ver ahí. ¿Sí? Si es que es get nombre, nombre es un atributo de qué tipo de dato? String. Entonces, tiene la siguiente característica. Es público, devuelve un string. ¿Por qué un string? Porque nombre, el atributo nombre era de tipo string. ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace? Simplemente return nombre, que es el valor que necesitamos o que se necesita trabajar. ¿Sí? Y para los demás métodos get y set es lo mismo. ¿Sí?
Si quiero yo obtener el apellido, pues diría get apellido, apellido de qué tipo de dato es, string, entonces este método me devuelve un string. ¿Recibe parámetros? No. ¿Qué me devuelve? El valor que tiene el atributo apellido. Si es que necesito que sea set, sería public, no tiene ningún tipo de, no devuelve ningún tipo de dato, entonces ponemos void, set apellido y entre paréntesis, el tipo de dato, sí, de la variable que se va a asignar. Si es que apellido es de tipo string, en este caso, la variable que va entre los paréntesis tiene que ser de tipo string. Y decimos apellido es igual a AP. De esa forma es como nosotros trabajamos. Vamos a hacer un pequeño paréntesis en lo que sería, ¿sí?, los métodos C de edad y G de edad. ¿Por qué? Porque nos permite visualizar algo. Estamos realizando una pequeña validación cuando asignamos valores. ¿Qué decimos? Que si la edad que es ingresada, que en este caso está representada por el parámetro E, es menor o igual que 0, nosotros automáticamente asignamos a edad 18. Caso contrario, es decir, que E es mayor que 0, asignamos a edad el valor que está en la variable E. Entonces estamos realizando nosotros una validación, ¿sí?, de este programa, de esta parte de la asignación de valores al atributo edad. Estamos diciendo si es que se cumple una condición, sí, asígnate. Caso contrario, no te asignes. El método get sigue siendo el mismo, ¿sí? No hay en este caso ningún cambio comparado con los otros métodos que nosotros observamos, ¿sí? Sería siendo el mismo. Necesitamos una clase para crear objetos, ¿sí? En este caso se llama testContacto, va a tener el método principal, ¿sí? Y vamos a crear aquí lo que serían los objetos. En este caso declaramos un objeto C1, ¿de qué tipo de dato es? Contacto, igual, decimos si es igual a new, contacto, y entre paréntesis ubicamos lo que serían cada uno de los parámetros que necesita. Recuerden que teníamos dos constructores. El primer constructor recibía dos parámetros de tipo string, ¿sí? Entonces, quiere decir que C1 se está construyendo o se está ejecutando el primer constructor, el que recibe dos parámetros de tipo string. Y C2 se está construyendo con el método que se denomina constructor, que recibe tres parámetros, dos string y un entero. ¿De acuerdo? Luego podemos realizar la invocación de los métodos. ¿Cómo podemos invocar a los métodos? Estamos utilizando el operador que se denomina punto. C1.getNombre, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Invocar al método getNombre de la clase contacto y me va a devolver el valor que tiene, en este caso, C1 para ese atributo, que sería Jorge. C1.getApellido, ¿qué es lo que hace? Me devuelve el apellido. ¿Qué sería? Me va a devolver López. C1.getNúmero, ¿qué es lo que me va a devolver? Me va a devolver el valor que tiene el atributo número. Pero como en este caso no le asignamos ningún valor, ¿qué es lo que sucede? Me devuelve por defecto 0. Igual sucede con el objeto C2. C2.getNombre me devolvería Rafael. C2.getApellido me devolvería en este caso Sánchez. C2.getNúmero me devolvería 1, 2, 3. Me dicen que hay una pregunta por internet en donde no se entiende el tema de protected. Recuerden que protected es un modificador de acceso. Para poder entender protected necesitamos que ustedes entiendan el concepto de paquete. Para hacerlo lo más sencillo, yo tengo un paquete, es básicamente una forma de organizar las clases. Es como cuando nosotros creamos carpetas para almacenar archivos. Supongamos que el archivo que representa a la clase está almacenada, a la clase A, está almacenada en la carpeta o en el paquete P1. Y luego tengo otra carpeta que se llama P2, que tiene dentro una clase que se llama C2. Si C1 quiere tener acceso a lo que está definido en C2, ¿sí?, no podría, si es que están declarados como protected, no podría tener el acceso. ¿Por qué? Porque pertenecen a diferentes carpetas, a diferentes paquetes. Ahora cambiemos el ejemplo. Supongamos que tengo un paquete P1, que es decir, una carpeta P1, en donde tengo la clase C1 y C2. Es decir, que ambas clases pertenecen al mismo paquete. Si C2 tiene un atributo que se llama A1, ¿sí?, que ha sido declarado como protected, C1 puede tener acceso
a ese atributo A1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están dentro del mismo paquete y ha sido A1 declarado con protected. ¿De acuerdo? Esa es la forma que se tiene que entender. Pero no nos hagamos mucho lío con los modificadores de acceso. Los modificadores de acceso que vamos a necesitar por ahora son private para los atributos y public para los métodos. Protected lo vamos a ver muy poco. ¿Sí? Esa sería más o menos la explicación. ¿De acuerdo? Veamos un poco más de esto. Supongamos que vamos a utilizar los métodos set para invocar en este caso al método setNumber. SetNumber. A C1.setNumber le doy el valor de 567, es decir, le estoy asignando un valor al atributo número. ¿De acuerdo? Y a C2 le estoy asignando un valor para lo que sería el apellido. ¿Sí? C2.setApellido le decimos correa y de esa forma nosotros estamos asignando un valor. ¿Y ahora qué es lo que va a cambiar? En C1 se va a seguir presentando como nombre Jorge, como apellido López, pero como número se presenta ahora 567 y para C2 se presenta el nombre que sería en este caso Rafael con apellido Correa y número 123. De esa manera, sí, es como nosotros debemos trabajar con lo que serían estos objetos, ¿sí? Bueno, finalmente, simplemente utilizar estos escasos segundos que nos quedan para recordarles, por favor, el ingreso al EVA, que tiene que ser periódico, las tutorías telefónicas martes y jueves de 15:30 a 17:30 y la mensajería instantánea a la cual ustedes me pueden contactar, que sería jorgaf@hotmail.com y en el Skype jorge.lopez. Si tienen alguna pregunta adicional y si disponemos de algunos segundos, podríamos tratar de despejarla. Y si no, recuerden, por favor, les podemos realizar estas preguntas en el EVA, ¿sí? Para que de paso todos podamos sacar partida de las respuestas que podamos ir ubicando ahí, para que esto sea en realidad una tarea colaborativa, sea una formación en este estilo, sea colaborativo. Los temas que hemos cubierto aquí son los básicos para que les ayudarán a ustedes a prepararse para el examen presencial, ¿sí? Y espero que les sirvan de guía y de apoyo. Les agradezco por su participación. Muy amables, muchas gracias.